Nosotros creemos, especialmente el Consejo siempre ha creído, lo dice el reglamento del Consejo y la ley de creación del Consejo de la Magistratura, nosotros no solo buscamos gente que sepa mucho derecho, sino que buscamos comprometidos en una justicia, si se quiere, más cerca de la gente y muy comprometida con los derechos humanos. No hay chance de otro tipo de jueces, nosotros necesitamos ese tipo de gente. La justicia va en camino a eso. Ya no es más la simple boca de la ley un juez tiene que interpretar. Hay movimientos sociales muy importantes, hay cambios muy importantes en la sociedad es permeable, constantemente permeable, y bueno, detrás de esa sociedad vamos nosotros. Dijo en el acto protocolar que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. ¿Tiene presente cuántos cargos hay que cubrir todavía? Y te puedo decir así, en este momento 17. Hay muchísimo por hacer, vuelvo a reiterar lo que digo siempre, tenemos una excelente ley de jubilaciones, la que permite a nuestros funcionarios y magistrados retirarse con un sueldo muy digno y poder disfrutar el resto de la vida después de haber entregado años al Poder Judicial. Eso genera vacantes, las vacantes hay que cubrirlas y se cubren por este Consejo. También dijo que este Consejo de la Magistratura se destaca a nivel nacional. ¿Cuáles son las cualidades? A nivel nacional se destaca este Consejo por la agilidad, la rapidez, la capacidad de consenso que no siempre se logra en otros lugares y la forma de trabajar, especialmente que es gratis. Eso no es en otros lugares, se trabaja ad honorem, se trabaja muy bien, en forma articulada con los tres poderes, con el Colegio de Abogados y con los representantes de los magistrados y funcionarios. Pero especialmente lo que se destaca en este Consejo en el resto del país es la forma ágil en que se resuelve y se cubren los cargos. Bueno, dijo usted también, se hizo mucho hasta acá. ¿Cuál es el balance del último año y cuántos concursos hubo? Se hizo muchísimo, mirá. Fácilmente en este par de años se hicieron 20 y pico de concursos, se cubrieron 20 y pico de cargos, mucho, porque no solamente hay que tener presente que se cubren los cargos de jueces, fiscales y defensores, sino que se están cubriendo los cargos de los jueces de paz de primera y segunda categoría, que después de haber cambiado la ley y haber creado la obligatoriedad de que los jueces de paz también concursen, el trabajo es muy grande.